Saludos cordiales y bienvenidos a la emisión central del informativo en este martes 29 de marzo de 2016. Gracias por estar en nuestra sintonía. Hoy, a partir de las 15 horas con 30 minutos, la mayoría de ecuatorianos paralizamos nuestras actividades para ver un nuevo encuentro de la tricolor con Colombia. Pero, entre tanto, malas noticias. Un accidente se produjo en la vía Barranquilla, donde en su mayor parte de los pasajeros del bus que se accidentó eran ecuatorianos. No hay pues muertos, pero sí pues algunas personas con graves heridas. Los detalles en esta, la segunda emisión de El Informativo. A continuación, los titulares. Varios hinchas ecuatorianos se accidentan en la vía a Barranquilla cuando asistían al partido de fútbol entre Ecuador y Colombia. Evaluación al profesorado no tiene como fin el diagnóstico, sino la acción punitiva, dice el dirigente del magisterio. Más de 300 policías participan en la erradicación de criaderos de vectores. Prefectura de Santo Domingo cancelará rubros a la empresa contratista de realizar trabajos en la vía Aventura. En el plano internacional, desvío de un avión terminó con la detención del secuestrador y los pasajeros sanos y salvos. Estos y otros temas informativos a continuación. Mucha atención, como se los anunciamos, hinchas ecuatorianos se accidentan en Colombia. Un bus con pasajeros, en su mayoría ecuatorianos, que se dirigían al encuentro Ecuador versus Colombia, se accidentó esta mañana en la ruta Cartagena-Barranquilla en el país cafetero. Aunque no se registraron víctimas mortales, según declaraciones de varios compatriotas que se encuentran en el lugar, el automotor se habría impactado contra un camión de mudanzas. Se informó que los pasajeros se encuentran con golpes menores y que solo un hombre, de quien no se tiene mayores detalles, estaba atrapado con heridas de consideración. El conductor es colombiano y, según las imágenes, el bus quedó parcialmente destruido. Quien compartió el video en las redes sociales aseguró que otros ecuatorianos que circulaban en la misma ruta se detuvieron para atender a los ciudadanos. En la tercera emisión del informativo, más detalles sobre este accidente. Desde Cartagena hacia Barranquilla, los ecuatorianos nos hemos bajado ayuda. Evaluación al profesorado no tiene como fin el diagnóstico, sino la acción punitiva, dice dirigente del magisterio. Gloria Toapanta, secretaria de Capacitación de la Unión Nacional de Educadores, se mostró partidaria de la evaluación, pero sostuvo que no se conoce la forma en que realizarán las pruebas. Mucha atención. Realmente sería bastante favorable que ese sea el objetivo final de las pruebas de evaluación, ser docente, pero a nuestro punto de vista la UNE lamentablemente no cumple ese objetivo. Nosotros sabemos que para poder diagnosticar cómo está la situación de la realidad educativa ecuatoriana debería hacerse un diagnóstico para identificar las oportunidades, las debilidades, las fortalezas del sistema educativo y obviamente nuestro rol como docentes. Pero lamentablemente cuando hay disposiciones ministeriales, disposiciones gubernamentales que no persiguen ese fin, es cuando el magisterio tiene que organizarse, estudiar estos elementos y preparar sus propuestas y su defensa también. ¿Y allí qué podríamos nosotros ir conociendo entonces? Sí, ¿por qué me refiero a este asunto de conocer qué es lo que pasa y por qué la actual evaluación no tiene un fin exclusivamente de diagnóstico, sino un fin punitivo, un fin de persecución y sobre todo de destitución al magisterio, que es lo que nos preocupa? En el 22 de febrero del 2016, el MINEDUC emitió un memorándum en el cual expresa que se debe aplicar el artículo 80 de la LOSEP. ¿Y qué dice el artículo 80 de la LOSEP? Que la servidora o servidor público que tuviera calificación de regular será destituido de su puesto previo aviso de sumario administrativo. Más de 300 policías participarán en la erradicación de criaderos de vectores. Lorena Ortega, directora del Distrito de Salud 1 en Santo Domingo, informó que este 28 de marzo iniciaron las visitas domiciliarias con la Policía Nacional, las que tendrán una semana de duración.
dentro del cronograma también van a estar distribuidos en Chihuilpe, en toda la parroquia de Chihuilpe, Santo Domingo, Abraham Calasacón, Río Toachi y Saracay durante toda esta semana, ¿no es cierto? Invitar a la ciudadanía que abran sus puertas a los uniformados. Ellos están capacitados, están para ayudarlos a la erradicación de estas tres enfermedades, ¿no es cierto? Recordar que el transmisor de estas tres enfermedades es el mosquito Aedes aegypti, ¿no es cierto? Nosotros debemos hacer tareas de prevención, eliminando los criaderos de vectores de este mosquito, vamos a prevenir estas tres enfermedades. Lo que corresponde a estos tres meses del año 2016, que hay una disminución de casos ya entre dengue, chikungunya y zika. Hemos visto, por ejemplo, en caso de dengue, en enero tuvimos 16 casos, en marzo hemos disminuido ya a 12. En cuanto a chikungunya, teníamos 26 casos en el mes de enero, en este mes se han presentado solo 3. Y por supuesto en Zika, nosotros tenemos solo, no ha habido reportes de casos de Zika autóctonos, ¿no es cierto? Solo tuvimos un caso, que todos ustedes lo conocen, que es un caso importado. Mucha atención. La presidenta de la Asamblea Nacional, Gabriela Rivadeneira, presentó hace pocos días un proyecto de ley para que se cumpla con el parto normal y no por cesárea. A continuación, les ofrecemos la primera entrega de una serie de reportajes sobre esta problemática de salud. El 16 de marzo del presente año, la presidenta de la Asamblea Nacional, Gabriela Rivadeneira, presentó el proyecto de ley orgánica para el parto humanizado. El mismo constituye la aplicación de los principios de la humanización del parto desde la interculturalidad, es decir, que no se pierda el alumbrar de acuerdo a las tradiciones de etnias, nacionalidades o pueblos. Dicho proyecto se da después de que las cifras revelen que Ecuador tiene altas cifras de partos por cesáreas. Si estamos hablando que ahora en nuestro país las estadísticas demuestran que se realiza una gran cantidad de cesáreas, es obvio la preocupación del ente controlador como es el Ministerio de Salud Pública. Y en ese sentido, yo pienso que todos los médicos del país estamos de acuerdo de que se debe promocionar lo que es un parto normal. De acuerdo con datos de la Organización Mundial de la Salud, la cesárea se ha realizado solamente en un 10 y 12% de los casos en el mundo, mientras que Ecuador tiene porcentajes que se elevan al 38%. Pero la realidad de Santo Domingo es otra. El 90% de los partos reportados a los distritos de salud son con cirugías y el 10% partos normal. Las razones las explica el doctor Vilca, presidente del Colegio de Médicos. Falta de preparación a la parturienta, tanto en la parte física, psíquica y psicológica, de que ella sí puede dar a luz normal. Entonces, muchas tienen temor hacia el parto normal. Pienso que ahí se debe reforzar mucho. El costo de una cesárea va desde $1,000 hasta donde lo considere la clínica privada. El parto normal es de $500, con la diferencia en que en la cirugía se necesita de más profesionales de la salud. Y en un parto normal, el médico y la enfermera. Pues en síntesis, resulta igual para la clínica, pero Vilca anuncia que en muchos casos prevalece el dinero. Está un equipo médico más especializado, donde está el ginecólogo, está el anestesiólogo, está el neonatólogo. En sí son más gastos. Y desde luego la clínica tiene que tener una sala de neonatología, de terapia, para en caso de que exista alguna complicación. Y segundo, lógicamente existen intereses económicos de no todos los médicos, porque en la Viña del Señor hay de todo, que ha hecho que la tendencia sea a cada vez existan más cesáreas. Por eso es importante que el Ministerio de Salud Pública regule todo lo que tenga que ver con esta actividad. La cesárea no es una opción que debe decidir la paciente, pues la normativa de intervención quirúrgica para la misma se debe cumplir si hay sangrado, preeclampsia, traumas sanguíneos, entre otros, que impidan el parto normal. Bueno, nosotros sabemos que un niño que nace a través del parto normal prácticamente está más preparado que el niño que nace por cesárea, porque en una cesárea se lo saca bruscamente al niño y eso no es lo que está diseñado la naturaleza.
En nuestra próxima entrega les daremos a conocer cifras de las clínicas que imponen la cesárea y cuál es el trabajo que realiza el Ministerio de Salud para que se cumplan las normativas de salud sobre el parto humanizado. Con imágenes de Andy Cajamarca, Diego Aparicio, El Informativo. En cambio, el Distrito 12 de Salud inició campaña para incentivar la lactancia materna. Según los médicos, los recién nacidos tienden a enfermarse porque hay madres que dan el biberón a los pequeños en vez del seno, lo que ocasiona enfermedades como gastroenteritis. En relación a las normativas que estamos cumpliendo o haciendo cumplir como Ministerio de Salud Pública a las clínicas privadas, pues es tanto las clínicas como el Ministerio de Salud Pública, diríamos aquí, deben erradicar totalmente el uso de biberones, ¿sí? No está indicado en los biberones debido a tantas complicaciones que tienen los bebés recién nacidos al utilizar los biberones. No solamente existen casos importantes en donde la mamá esté fuera del niño o la paciente tenga VIH, o la paciente sufra de algún problema oncológico y esté recibiendo quimioterapia, son indicaciones en donde los niños deben recibir biberones, pero caso contrario, está eliminado el biberón, no se debe comercializar ninguna leche que tenga que ver con la alimentación del bebé. Pues dentro de las principales complicaciones que a futuro tendremos con los niños es su problema de problemas intestinales, ¿sí? Que por mantener o haber utilizado el biberón. 12 horas 41 minutos, Hospital Gustavo Domínguez recibirá certificación internacional. Patricio Cabrera, gerente de esta casa de salud, informó que el viernes 1 de abril el hospital público recibirá la acreditación internacional debido a la excelencia en la calidad de atención al usuario. La calidad en el servicio está en cómo nosotros como instituciones de salud atendemos a nuestros usuarios, tanto internos como externos. ¿Cuál es el proceso correcto desde el ingreso del paciente? ¿Cuál es el proceso correcto de la identificación del paciente? Porque muchísimos hospitales o unidades de salud del ministerio o de otras instituciones, pues no se llevaba un estricto control. Porque llegaba un accidentado de tránsito, pues primero atender la emergencia y después realizar todo el proceso de abrir la historia con sus datos. Hoy en día tenemos nosotros como hospital el personal clave donde tiene que ingresar el paciente y automáticamente las ambulancias tienen que ir a registrar el ingreso del paciente para saber. En caso de que el paciente no sea identificado, pues nosotros tenemos una nomenclatura que es paciente NN, que no tiene el nombre en ese momento, y está nuestro personal de atención al usuario buscando el momento apropiado cuando llega un familiar, interrogarle y llenar todos estos datos. Desde ese inicio es la calidad. Aparte de eso, nosotros tenemos en todos nuestros cubículos, en todas nuestras salas de hospitalizaciones, en consulta externa, todo el sistema de mantenimiento de equipos, ¿sí? Nosotros nos colocaban, por ejemplo, un suero con una bomba de infusión, en donde la bomba funcionaba normalmente, pero nuestro paciente no podía identificar si ese equipo tenía un mantenimiento preventivo, correctivo, o ya había que dar de baja. Entonces, todo esto está en nuestras salas quirúrgicas, en nuestras salas de emergencia, en nuestras unidades críticas, en nuestras unidades de hospitalización. Seguimos con temas de salud. Presten mucha atención. Club de Enfermedades Crónicas aplica bailoterapia para mejorar la salud de los pacientes. Más de 100 adultos mayores participan en esta actividad física que cuenta con atención médica del Ministerio de Salud y la ayuda del Ministerio del Deporte. Son los gritos que fortalecen el alma de quienes tienen enfermedades calificadas como catastróficas, que asisten al Centro de Salud Los Rosales para ser parte del proyecto que les ha permitido sentirse vivos. Nosotros estábamos más antes aislados porque nadie nos tomaba en cuenta, ¿no? Y ahora es una oportunidad que nos da el gobierno. Emma Silva dice la edad pesa, pues al ser adulto mayor todo se acaba desde las energías. Anuncia pasaba en casa descansando, que ya no tenía otra opción. Un poco desconsolador el pensar que solo llegue la muerte, pero ya son 4 meses que asiste a las bailoterapias y ahora dice sentirse de esta manera. A mí me ha ayudado bastante
este proyecto porque nos ayuda es a ejercitar la mente y el espíritu. Yo francamente en mi casa yo tenía un estrés tremendo y aquí yo ya me siento bien porque nos ayuda tanto físico y también en la parte de la medicina. A esto se suman otros voluntarios que también son parte de este trabajo que busca el bienestar común. Están participando como unas 150, 160 personas, es lo que están ahora participando. Nos sentimos muy bien, porque en verdad éramos sedentarios, dice usted, pero ahora con todo esto que tenemos, nos ha cambiado la vida, nos ha cambiado la salud y el ánimo de venir todos los días acá. La médico anuncia que una medicina preventiva les hubiera obviado este tipo de terapias, pero que ahora con la atención mantienen a los abuelitos que asisten a consultas ya programadas. Es lo principal, la prevención, justamente. Obvio que aquí ya están los pacientes crónicos, metabólicos, que ya están con su patología de 5, 10, 15, 20 años. Pero lo que queremos evitar es las complicaciones mayores que tienen ellos, como es la ceguera absoluta, ¿no? Como son las amputaciones, ¿sí? Eso, los infartos, las enfermedades cerebrovasculares, con el control que les hacemos nosotros acá en el club. Si usted desea ser parte de este proyecto, puede asistir al Centro de Salud Los Rosales. El tratamiento es gratuito, así como las medicinas. Con imágenes de Andy Cajamarca, Diego Aparicio, El Informativo. 12 horas 47 minutos, seguimos informando. A usted gracias por continuar con nosotros. Jornada Nacional de Discapacidades se realizará en Quito. Mauro Tapia, director distrital del MIES en la provincia, informó que durante el encuentro que se efectuará el próximo 6 de abril se abordarán cuatro temas que tienen relación con las acciones realizadas en beneficio de este importante segmento de la población. Bueno, nosotros fundamentalmente vamos a trabajar cuatro temas. El uno es el tema, por ejemplo, de la corresponsabilidad, el rol de la familia en el cuidado de las personas con discapacidad. Luego tiene que ver también el tema de los servicios, es decir, el Estado ecuatoriano ha avanzado muchísimo en una gama de servicios. De hecho, somos un país que tiene un altísimo reconocimiento en términos del trabajo con personas con discapacidad. Recuerden ustedes que incluso hay países que han modificado, que han, digamos, implementado el trabajo en discapacidad que nosotros tenemos como país. El otro tiene que ver, digamos, con todo el tema alrededor de la política pública, es decir, qué cambios podemos hacer, qué mejoras podemos trabajar en el tema general. Y el otro también tiene que ver, digamos, con los avances en términos de indicadores en el Plan Nacional del Buen Vivir respecto de este tema. Capacitan a socios de cooperativas de transporte y dueños de pequeños emprendimientos. La Federación Nacional de Cooperativas de Transporte Público de Pasajeros del Ecuador, FENACOTIP, capacitó a las cooperativas y asociaciones de economía popular y solidaria de la provincia sobre el catálogo y dinámica de cuentas contables. Stalin Vera, director financiero de esta organización, manifestó que este tipo de charlas se realizan a nivel nacional con el fin de facilitar la elaboración de estados financieros. La institución se llevó a cabo con delegaciones de Santo Domingo, Los Ríos y Esmeraldas. Poder impartir un conversatorio, más que taller, un conversatorio acerca de la aplicación del catálogo de cuentas, que es obligatorio para el sector cooperativo a nivel nacional. Entonces, lo que hemos venido nosotros es básicamente eso, impartir un poco del conocimiento, nuestra experiencia que tenemos como FENACOTIP y conocer la problemática que tienen para el uso del catálogo de cuentas. Estamos dando esta charla, este conversatorio con las cooperativas de Santo Domingo, de la provincia de Los Ríos y de la provincia de Esmeraldas, ¿no? Entonces, un grupo de las cooperativas están aquí presentes y hemos intercambiado estos tipos de criterios y experiencias de ambas partes. De esta experiencia que tenemos ahora, pues lo que queremos es seguir socializando varios temas que son de interés de las cooperativas que son agremiadas a FENACOTIP, ¿no? Entonces, ya estamos receptando las inquietudes, estamos receptando todo tipo de nuevos temas que desearían ellos tratar y vamos nosotros a de pronto armar ya un calendario para ir tocando ciertos temas que son de interés nacional. 12 horas 50 minutos, trabajadores de diferentes obras aseguran estar impagos por parte de la constructora Suárez y Salas. Más albañiles y ayudantes de obra reclaman el pago de sus sueldos que están retrasados desde hace más de 3 meses. Enojados y cada vez con poca esperanza se encuentran estas personas que son albañiles. Están unidos por un problema en común, falta de dinero. El mismo que fue trabajado, dicen, aún no reciben en forma de pago por una empresa constructora en Santo Domingo. Lo que siempre me han venido diciendo es que venga tal día, que tal día le vamos a pagar, uno viene. Anteriormente cerraban la puerta y no dejaban ni entrar nada, pero ahora dicen que venga tal día,
y uno viene y dice, no, que no hay, que no es culpa de nosotros. Dice lo que me dijo el señor Nacho, que no les paga de parte del gobierno, no les pagan un dinero. José Hidalgo subcontrató a 20 ayudantes quienes fueron sus amigos y ahora pues dejaron de serlo porque dice que les debe a todos, que a él le debe la constructora. Los 20 albañiles le quitaron su vehículo y lo han amenazado con quemarlo si no le cancela lo que les debe. Trabajé para la empresa Suárez Salas hasta diciembre todo iba normal. Después me salí de ahí y me fui a trabajar en la casa de él, en la UTE. Y desde ahí ya no me pagaron ya 3 meses. Yo debo a 20 maestros, ya cansados los maestros, me quitaron el carro. Ahora ya tengo 2 semanas que estoy andando así a pie. No tengo ni trabajo, no tengo ni con qué ir a buscar trabajo. Es una herramienta de trabajo y los maestros me quieren quemar el carro. Yo quiero que el ingeniero sea consciente, pague para yo poder retirar mi carro. Más personas reclaman su sueldo. Dejaron sus trabajos actuales para llegar al nuevo llamado de la empresa, pero a recibir la misma respuesta, que esperen que aún la constructora no recibe los pagos de los contratos realizados. Yo trabajé en esta empresa 1 año completamente. En lo que yo pude ver y notar, y yo lo padecí, no me pagaron Día de la Madre, imagínense, mi esposa, mi mamá, nada, uno chiro, la verdad, cómo llegar a la casa, con qué, cómo. Navidad, cumpleaños de mi hija, fin de año, ninguna fecha en especial no nos pagan. Yo trabajé en la mayoría de las obras que tiene esta empresa, empecé trabajando cuando empezó el ITT, de ahí me llevaron a la Católica, tienen un condominio que ya casi está terminado, hasta donde sé, no han pagado. Ante las denuncias presentadas, intentamos conversar con los directivos de la constructora, pero las secretarias de una empresa que vende material de construcción que pertenece a los mismos dueños dejaron sus puestos de trabajo sin darnos respuesta, hasta que uno de los supuestos perjudicados llamó al ingeniero, quien respondió lo siguiente. Sí, o sea, imagínense, yo también soy una empleada, entonces ¿cómo quiere que hace la cabeza? No. Pero ¿quiénes no les pagan, don Nacho? ¿Quiénes no les pagan? No nos pagan. Pero es que yo necesito mi dinero, pues, don Ignacio. Aquí somos algunas personas, incluso ahorita estamos aquí con la prensa de Majestad TV. Estamos escuchando a usted también. De todas maneras, nosotros necesitamos nuestro dinero. Ya. Vea, aló. Cortó la llamada. Con imágenes de Andy Cajamarca, Diego Aparicio, El Informativo. Prefectura cancelará rubros a empresa contratista que realiza trabajos en la vía Aventura. Giovanni Benítez, titular del gobierno provincial, informó que a la par que se pagarán los haberes atrasados, la compañía está obligada a resarcir los errores reportados por la ciudadanía. En días anteriores, el informativo reveló una serie de fallas en esta arteria al detectar una serie de trabajos incumplidos, así como tapas de alcantarillas destrozadas, una guardarraya que provoca malestar pues a los usuarios y también a los ciclistas. La empresa constructora tiene 6 meses para subsanar estos inconvenientes. La vía Ventura en este mes de marzo ha sido recibida provisionalmente, ya en papeles, en documentos, y tienen 6 meses para la entrega y la recepción definitiva. Durante estos meses tienen que revisarse, chequearse algunos pequeños detalles. Tengo que reconocer, no hemos hecho pagos como gobierno provincial en diciembre, ni en enero, ni en febrero. Lo vamos a hacer esta semana a la empresa. El gobierno provincial va a cancelar en esta semana que estamos a la empresa pública y a la empresa privada que nos construyó. Y con ello nosotros también vamos a exigir que nos complementen estos aspectos que se nos han quedado estos 2 últimos meses. La vía tiene garantía, primero, y también tenemos, en este caso, documentos que garantizan de que si hay algo que está mal, el gobierno provincial hace uso de esa atribución para resarcir aquello. Pero sabemos que durante estos 6 meses que vienen, la empresa contratista, que es un grupo de empresas que se contrataron para esta obra, cada quien cumplirá su tarea, su función, y esta vía, como hasta ahora, seguirá funcionando de la manera más acorde, más adecuada, pero también corrigiendo algunas debilidades que se puedan presentar.
La Asociación de Mujeres Municipalistas del Ecuador, AMUME, realizó en Santo Domingo la primera sesión del directorio para analizar los proyectos que impulsa la organización a nivel nacional. La presidenta Araceli Calderón informó las principales actividades a desarrollarse en beneficio de las mujeres del país, entre ellas la prevención y cuidado de la salud. En el presente año vamos a desarrollar una escuela de formación que tendrá que ver con justamente normas y técnicas legislativas, así también como procesos de fiscalización. Este proceso estará abierto para las concejalas que son integrantes de AMUME, pero también para quienes no hacen parte, y reitero también una cordial invitación para los compañeros varones que siempre nos han pedido la posibilidad de involucrarse en los procesos de formación. Además de eso, tenemos un trabajo que lo vamos a realizar con el Consejo Nacional de Igualdad Intergeneracional, y desde ahí vamos a promover lo que significan los enfoques de igualdad de género para que esos elementos que tienen que ser considerados dentro del quehacer de las municipalidades, en primer lugar, se entiendan y luego puedan ser aplicados. Y después también tenemos un trabajo directo con la población. Por ejemplo, aquí en Santo Domingo, nuestra compañera Joana Núñez ha desarrollado ya varias campañas vinculadas con la salud. Nosotros vamos a sumar también ese esfuerzo, queremos aportar en cada uno de los territorios. Es por eso que estamos con el reto 18-24, que es una campaña que se va a promover a nivel nacional. Esto está trabajándolo de manera conjunta con el doctor Albuja. Y en el mes de julio estaremos aquí en Santo Domingo, pero por ejemplo, en el mes de abril estaremos ya en la ciudad de Ibarra, en el mes de mayo estaremos en Cuenca, en el mes de junio estaremos en el sur de Quito y estaremos también acá visitando la ciudad de Santo Domingo. Además de eso, con el Consejo Nacional de Igualdad Intergeneracional, estamos promoviendo lo que son los derechos de los grupos de atención prioritaria a través de los consejos cantonales de protección de derechos. Moradores del barrio 24 de octubre en la Cooperativa Asistencia Municipal 2 están preocupados por el mal estado de la calle Santa Fe. Explican que el agua lluvia no tiene por dónde desfogar, lo cual está provocando el hundimiento de la vía y también la contaminación, por ende. La falta de alcantarillado pluvial en la calle Santa Fe de la Asistencia Municipal 2 es notoria. El agua, que está estancada en gran parte de la misma, antes entraba en las casas causando malestar en los habitantes, que en invierno debían tolerar esta situación durante varios días. Razón por la que construyeron un pequeño muro que les evite este disgusto. A mí se me ha entrado muchas veces a la vecina del lado. A las 12, un rato que llovía, teniendo que sacando el agua, y ahí daba la señora porque se hundaba hasta media rodilla. El agua se entraba a la casa, que de ella es hondo ahí. Y mío también tuvimos que hacer aquí porque también se venía el agua, no hay por dónde se vayan, tuve que hacer eso para poder algo contener el agua. Ahora su temor es que con cada lluvia sienten que la calle se hunde un poco. Una prueba de esto es que una de las veredas ha comenzado a perder su forma original. La baldosa está como hundiéndose. Nos estamos hundiendo el agua porque el agua se va para adentro, está hundiéndose para adentro porque aquí es relleno. Esta parte antes ha sido un río, por aquí ponte ese carro. Ha sido un río, entonces agua todo, yo veo que está yéndose para adentro. Indican que ya han dado aviso de esto a las autoridades, de quienes hasta ahora no han obtenido respuesta. Hace unos 15 días voté nuevamente al señor alcalde un pedido que por favor se nos dé por lo menos prioridad a esta calle, por Dios. Pero me acaba de informar el señor ingeniero en este momento que fue saliendo de aquí, que el documento que yo les entregué allá han mandado a EMAPA. Por la cual van a ver que ojalá esta institución, tanto como el EMAPA y el municipio, van a ver qué es lo que va. Hoy en este día tienen una reunión, dice todos ellos, para ver qué es lo que va a pasar, si es que nos van a ayudar. Explican que en los días de sol, el agua empozada, que se ha convertido en un criadero de mosquitos, emana malos olores. Karen León, El Informativo. Gracias por permitirnos ingresar a sus hogares e informarles en la segunda emisión del informativo. Más noticias a las 19 horas. Que tenga una excelente tarde. A esperar buenos resultados de Ecuador, pues de todas maneras que está como visitante en Barranquilla frente a Colombia. A esperar a ver si seguimos invictos. Buenas tardes.